vamos con Carlos Oque. Como todos los viernes, está ya Juan Tábara aquí en nuestra cabina. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Jorge, ¿qué tal? Hola, amigos de Radio Libertad, amigos de Carlos Oque. Hoy día, para iniciar otro programa más de Carlos Oque en vivo. Hoy día vamos a tocar, Jorge, un tema... Mario, nos han llamado, estuvo interesante la semana pasada los temas que abordaste, no como siempre, pero el viernes pasado, datitos importantes, ¿no? Hoy día también vamos a escuchar a Juan. Hoy día vamos a tocar algo que nos parece... ¿Recuerdas, Jorge, que en el programa anterior comentábamos que hubo una cierta discrepancia en los valores, en las estadísticas que la Asociación Automotriz del Perú nos había mostrado? Acabo de compartirte el link donde está la información estadística que la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automóviles junto con la Asociación Automotriz del Perú muestra para las ventas en la región. Y veíamos en este consolidado que Perú había, según esta información, que en realidad lleva a la confusión y lleva realmente a error. Nosotros teníamos claro que Perú había finalizado en el año 2016 con 153 mil vehículos. Por aquí voy a abrir el Excel para ver exactamente las cifras con las que concluyó el país en el año 2016. Se vendieron 153.876 vehículos y para el año 2017 el crecimiento fue de 9.4%. Esto llevó a vender 163.668 vehículos según la información que tenemos de la misma Asociación Automotriz de Perú y que relaciona los registros que hace la Superintendencia Nacional de los registros públicos. Sin embargo, en la misma página de la Asociación Automotriz de Perú, ustedes amigos pueden ingresar, esto no es un cuento de Carlos Oque ni que esté atentando contra la entidad que regula prácticamente a todos los importadores automotrices en Perú, sino que muestra cifras que son discrepantes para ellos mismos, porque muestra estas cifras en la que Perú dice que terminó el año 2017 con 180.281 vehículos, cuando en realidad... ¿Esa fue la totalidad? Eso es lo que ellos dicen para Perú. Pero en realidad esta cifra de 180.281, nosotros tenemos otra información que fue 180.020 vehículos vendidos, pero a nivel de importación, o sea, a nivel de importación que Perú realiza... se importaron 180 mil vehículos en el año 2017, de los cuales solamente se vendieron 163.668 y no lo que aparece acá. ¿Y por qué esa...? Es una confusión, es un error, la verdad no sabemos por qué esta información que lleva al error. O sea, lleva una lista, alguien que quiera evaluar el comportamiento del mercado automotriz y del mercado no solamente peruano, sino el de la región. Vimos también que para Sudamérica, y aparecía acá México como país de América del centro, ¿no es cierto? O sea, pero que se ha importado menos de lo que se ha vendido. Se ha importado 180.020 vehículos, ya. Pero ellos dicen que las ventas han sido de 180.000. Ah, ya. Eso es un error. Las ventas también para el año 2016 también muestran un error. Ellos mismos en su website hablan de que las ventas del año 2016 culminaron en 153.876. Y nosotros dijimos que las ventas no iban a llegar a los 180.000 o 190.000 que había pronosticado el presidente de la Asociación Automotriz del Perú. O sea, viéndolo desde un ángulo muy optimista, Edwin de Artiano, no tenemos nada contra él, pero en realidad no sabemos por qué ese nivel de optimismo tan alto. Sin embargo, esto, como les repito, era solamente para... En el programa anterior, nosotros no sabíamos de dónde salía esta información errónea. Entonces, hemos traído hoy día sí las cifras correctas, todas las cifras, acá la tengo
mes a mes. En el 2017, 14.498 en enero, 13.114, 14.449, 11.485, 14.470, 13.117, hasta llegar a diciembre en 14.643. ¿Diciembre suben o bajan la media? En diciembre se mantuvieron en relación con la de noviembre del mismo año. 14.134 subieron, ligeramente subió un poquito, 14.634. Si la comparamos con el año 2016, en diciembre subieron las ventas un poco más, porque se cerró el 2016 en diciembre con 13.714 vehículos. Entonces, estas cifras estadísticas, amigos, si ustedes revisan la página de la Asociación Automotriz de Perú, son erróneas. Porque, por ejemplo, nos pone que también Argentina vendió 888 mil vehículos, cuando OICA, que es el Organismo Internacional de Constructores Automotrices, es la que manda la información global, ¿no? Entonces, ellos nos dicen que la Argentina vendió más de 900 mil vehículos, ¿no? Entonces, aquí Al hay, año, ¿no? sí, hay un error en realidad que debiera corregir la Asociación Automotriz del Perú. El programa que hoy día, Jorge, vamos a plantear es justamente porque ya se equilibró prácticamente el mercado. ¿Quién ganará en esta nueva composición del mercado Desequilibrio. automotriz? Se A ver. equilibró en el sentido de que Toyota, por ejemplo, como marca líder, no tenía un vehículo de cilindrada pequeña. Comenté en el programa anterior que Toyota había ingresado un vehículo para realmente competir realmente con las demás marcas que se le estaban acercando peligrosamente, y que nosotros habíamos planteado que si Toyota no hacía nada, había la posibilidad de que lo desbanquen del primer puesto. Esta estrategia, esta táctica comercial para ingresar un vehículo, el Agya, yo no recordaba exactamente el nombre del vehículo. El Agya es un vehículo compacto, motor 1000 centímetros cúbicos. ¿Por qué digo que se equilibra la composición del mercado de ese segmento? Porque Toyota no lo tenía. Aquí, por ejemplo, vemos que Nissan, que Dicen más, ha sido desbancada pero muy fuerte. Nissan todavía no está reaccionando y no está ingresando ningún vehículo compacto de esta cilindrada, con lo cual sus posibilidades futuras de permanecer o de recuperarse en el mercado van a ser muy complicadas. En el caso de Kia, de Hyundai, que es el segundo competidor fuerte, ellos tienen dos vehículos compactos pequeños. Tienen el León, que es un vehículo de 800 centímetros cúbicos, tres cilindros, igual que el Agya. Y acá lo que va a primar básicamente va a ser la configuración de seguridad. Por ejemplo, el Agya viene con doble bolsa de aire, le han puesto doble bolsa de aire, le han puesto frenos ABS. Ninguno de los vehículos de esta categoría O sea, ahí ya tiene, marcó ya marcó la ya se está pauta, ya se está, digamos, despuntando, exactamente, como diciendo: mira, yo soy el líder, claro. aquí mando yo y ustedes tienen que seguirme. Entonces, acá lo que va a primar en realidad va a ser cómo se configura el vehículo o cómo cada marca configura la seguridad. Toyota le ha puesto doble bolsa de aire, lo está presentando como hatchback y tiene freno de disco. No trae ninguna de estas versiones en todas las marcas que hemos evaluado. No traen discos en la parte de atrás, o sea, solamente discos adelante. Pero le han puesto ABS y algunas otras marcas le han puesto EBD, que es el sistema que distribuye la fuerza de la frenada para que el vehículo no se descontrole cuando uno hace una frenada brusca, que en forma conjunta trabaja con el ABS para que no se pierda la direccionalidad y el conductor no sufra ninguna colisión. Entonces, tenemos que Hyundai, la segunda marca, definió básicamente, tuvo un componente muy claro de a dónde apuntaba. Entonces, con el León, que es un motor 800, igual que el Agya de tres cilindros, está marcando la pauta. En este, digamos, como para decir: bueno, tú quieres un carro más económico, mucho más barato, acá tengo este carro. Toyota está arrancando con 10.990 con el Agya, que más o menos se ubicaría en los valores que tiene Hyundai para el i10.
que el I10 parte de 10.990 para la versión 1000 centímetros cúbicos y la versión 1200, que es un vehículo compacto que tiene muy buen nivel de equipamiento. En realidad, este vehículo tiene, digamos, muy buena configuración, el I10. Y el I10 tiene mucha preferencia por el segmento de compradores de taxistas. ¿Por qué? Porque es un vehículo súper económico. Entonces, Yo he visto eso bastante, ¿sabes dónde? Del I10 y el Picanto, el Picanto, que es de Kia, de que Kia, es de ¿no? Kia, En Chiclayo. Bastante, en Cualquier taxis. cantidad de taxis, Claro. taxis, Entonces ellos taxis. tienen bien definido, bien claro O sea, hacia y dónde ahí eso apuntan. no tenía ese vacío ahí Toyota para Exactamente. competir con esa En ese en segmento. ese En segmento, ese ¿no? segmento. Entonces, Kia, por ejemplo, tiene el Picanto, como bien dices, motor 1.0 y tiene motor 1.2. Pero Kia ha configurado el Picanto ya en varias versiones, más o menos tiene algo 6, 7, hasta 8 versiones, me parece, del Picanto, para poder, digamos, marcar la pauta en cuanto a configuración, por un lado, y en cuanto a precio. Si tú no quieres un carro tan caro, bueno, tienes este. Tienes este otro modelo que tiene una configuración más alta porque tú eres más exigente. En el caso de la cuarta marca que quedó el año pasado, Chevrolet, Chevrolet ha marcado la pauta con su Spark. Es un vehículo que se vende muchísimo en Colombia, por ejemplo. Tiene muy buena aceptación en el mercado colombiano. Nosotros le hicimos, Carlos Okey le hizo un test drive y lo llevó a la carretera para caminarlo arriba de los 120 kilómetros por hora. Lo levantamos hasta 150, Jorge, ese pedacito de 150. carro. ¿Qué motor? Pensábamos que, motor 1.2, la verdad pensábamos que se podía levantarse la cola, pero no, realmente el carro muy estable. Nos sorprendió, nos dio una muy buena sorpresa ese ¿Se vehículo. respondió a Respondió muy bien. 150 kilómetros por hora? 150 kilómetros y lo pisé bien en curva para ver qué tal el carro caminaba y en realidad se mantuvo muy estable. En el caso de Chevrolet Chévere. compite con ese vehículo y Chevrolet ha bajado el valor de con el que arrancó, porque ese carro empezó más o menos también en 10, 9, 90, 11 mil y pico y ahora está vendiéndolo, me parece, la versión más básica en 8, 9, 90, 9 y pico por ahí. En el caso de la quinta marca que finalizó el año pasado, Suzuki, Suzuki también tiene una muy buena configuración. Tiene, por ejemplo, el Celerio, que es un motor de 800 centímetros cúbicos, y acá sí, claro, la tiene Suzuki. ¿Por qué? Porque le ha puesto una buena configuración de seguridad. Pero acá lo más importante, por ejemplo, es el Suzuki Swift. Yo critiqué mucho a la marca cuando ingresó el modelo motor 1.2 en el año 2014, creo, 2013, en el blog de Carros OK, critiqué a la marca por ¿Por haber qué? ingresado al mercado el Suzuki Swift en motor 1.2 cuando tranquilamente decía yo que lo podían configurar o dejar con el motor 1.5 con el que venía y el 1.3, me parece. Yo usé el 1.5, un carro compacto, muy bonito, muy bueno, bien económico. Pero ahora ya compite en el segmento de este tipo de vehículos más económicos, motor 1.2. En Japón, por ejemplo, se vende el motor 2.0, que realmente ya es otra cosa. El Swift realmente es muy, muy, muy buen carro, muy buen carro. Realmente la marca que lo está administrando en este caso lo administra Derco. Me parece que ha dado por ahí, la chuntó, como dicen los chicos, ¿no? La ha chuntado bien ahí, porque está trabajando muy bien para meterse en ese segmento. En el caso de Nissan, le hicimos un test drive también al March, pero el March viene en motor 1.6, no tiene configurado un vehículo más chico. Entonces, ahí El también March es así un modelito es un hatchback o sedán, creo que sí, en hatchback. El que nosotros le hicimos, no sé si han ingresado en carrocería de sedán, pero el que le hicimos el test drive hace 2 años atrás, en 2016, fue el hatchback. También muy buena respuesta en la carretera, regularmente económico, porque lo hemos probado con aire acondicionado todos los carros para ver
cuánto lo afecta al vehículo en su rendimiento, en el consumo. Pero el carro sí respondía muy bien y de verdad que es muy ligero. El Nissan March, buenísimo. Porque Sería. el aire lo... El aire te quita más o menos, si usas aire acondicionado, te quita aproximadamente un 10%, o sea, te incrementa un 10% el rendimiento en consumo. O sea que si tu carro te da 50, espera que te dé 45 con el aire acondicionado. En algunos casos, hasta un poco más, dependiendo del peso del vehículo, ¿no? Ya, Y también claro. si va con mucha gente. Claro. Pero esperen, amigos, más o menos una pérdida de consumo o un rendimiento más limitado cuando se usa el aire acondicionado. 10% menos de rendimiento en consumo. El Mars nos pareció bueno. Lamentablemente Nissan todavía no tiene claro este tema aquí. Y aquí, por ejemplo, no tiene un vehículo motor 1000 centímetros cúbicos. En el caso de Mazda, tiene el Mazda 2 también que viene con motor 1.6. No hemos tocado a Mazda aquí en esta evaluación de los vehículos compactos que son los que está dándole el cash flow, o sea, el flujo de caja a la compañía para seguir avanzando y moviendo sus inventarios, porque los vehículos pequeños, los compactos, son los que se están moviendo muchísimo. Tú tocaste hace un momento el tema de que has visto en Chiclayo bastante carros para taxi, ¿no? Entonces, estos vehículos se están moviendo muchísimo en ese segmento, en ese sector. Entonces, en el caso de Mazda no lo tiene. Para el caso de Volkswagen, Volkswagen tiene el Gol, que también lo tiene en motor 1.6, pero hizo una configuración también al traer una buena configuración, al traer el motor, un motor 1.0. Es el app. El app empezó vendiéndose más o menos en algo de 11 mil y pico. Ahora lo tienen en 10.190, por ahí más o menos es el valor del vehículo. Y el app tiene muy buena configuración realmente porque tiene doble bolsa de aire, tiene frenos ABS. A ese vehículo revisamos ese modelo que sí tenía EBD. Y tenía, me parece también, no, el Brake Assist creo que no lo tiene, el asistente de la frenada. Pero tiene muy buena configuración en seguridad. Entonces, este vehículo en Volkswagen, si ellos saben manejar correctamente sus variables de marketing, podría ser que los ayude mucho a recuperar el mercado, que el Gol ya no lo permite, porque Gol compite en otro segmento de vehículos de cilindrada más alta. En el caso de Renault tenemos, creo que tiene un problema. Renault, bueno, estoy tocando como si hubiera quedado todavía en el puesto número 9. Renault no tiene, digamos, un vehículo que lo ayude porque Logan es motor 1.4. Entonces no lo ayudaría mucho para competir en ese segmento, a pesar de que Logan está más o menos en el rango de 10 y 11, de 11 mil, entre 10 mil y 11 mil dólares. En el caso de Mitsubishi sí tiene también bien definido el tema del vehículo compacto que competiría para poder avanzar en el ranking competitivo. Dijimos nosotros que Mitsubishi se va a ir consolidando poco a poco y el Mirage, que es un motor 1.2, es un vehículo tecnológico muy bueno. Tiene un sistema de tecnología interesante que realmente podría prevalecer y podría diferenciarse ante marcas coreanas. Está bien hecho ese carro realmente y hace que la marca podría recuperarse. Entonces, tenemos aquí, digamos que el partido prácticamente podría estar jugándose recién, porque Toyota ya configuró ese vehículo en su portafolio, el Agya, en su portafolio de productos, para poder competir en mejores condiciones y no dejarse arrebatar el mercado para seguir arriba en las preferencias de los consumidores Se ha nacionales. puesto las pilas, ¿no? Se ha puesto las pilas realmente, creemos que eso es lo que debe hacer un líder. El líder tiene que mirar para dar el zarpazo, como se dice, y ver cómo ataca y dónde y cuándo ataca, cuál es el momento ideal, cuál es el momento propicio para atacar. Por allá le estaban pisando los talones Claro, a su porque si rival. nosotros revisamos la participación de mercado de las 10 primeras marcas, Toyota cerró exactamente con 18.1% de participación de mercado.
Y comentábamos en el programa anterior que Toyota en el primer bimestre, enero-febrero, había subido a 18.7%. Eso significa que, fíjate, la reacción de la marca, o sea, termina con 18.1, pero dice, bueno, ¿sabes qué? Este es mi mercado que lo voy a empezar a recuperar, así que yo soy el que mando acá. 18.7%. En el caso de Hyundai, 15.8% cerró en el 2017, para que en el primer bimestre del 2018, con 15.5, tiene una caída de 0,3%. ¿Ha sentido entonces la Ha caída sentido, un sí, poquito, de repente ha sentido un poquito, pero ese poquito se traduce en una buena cantidad de vehículos vendidos. En el caso de Kia, fíjate, Jorge, cómo se afecta también la marca coreana que está detrás de su hermana Hyundai. 12.5% fue el porcentaje, el market share de Kia al finalizar el 2017. Empezando o terminando el primer bimestre, 11.3%, también es un indicador de que la marca, como se dice, se aguantó, se detuvo, ya se frenó. Ya se frenó porque algo está ocurriendo. O sea, hay una reacción de alguien, y en este caso la reacción es del líder, que estamos viendo que crece 6 décimas, no 0,66%. En el caso de Chevrolet, que se ubicó en el cuarto puesto con 6,3, Chevrolet baja al quinto puesto en el primer bimestre para ubicarse con 5.5%. Y Suzuki se sube al puesto que tenía Chevrolet en el puesto número 4, en donde Suzuki el año pasado terminó con 6.2. Fíjate aquí la reacción que afecta a las dos coreanas, a Kia y a Hyundai. Acá Suzuki trepa un 6,6%, o sea, 0,4 décimas, que son una cantidad regular de vehículos vendidos. ¿No? Habíamos visto que más o menos había vendido algo de 800 y pico vehículos Suzuki en este primer trimestre. Acá estamos viendo las cifras del primer, perdón, en el primer trimestre, estamos viendo las cifras del primer bimestre. En el caso de Nissan, que se quedó en el puesto 6, yo me había quedado, Carlos Ok, se quedó realmente un peldaño, lo tumbaron al puesto sexto. Nosotros dijimos que Nissan se iba al quinto puesto. Realmente ahí nuestro acierto en realidad para decir que Chevrolet se ubicaba en el cuarto fue bueno, al 100%. En el caso de Nissan, en realidad nos faltó todavía decir que no se caía al quinto, se caía al sexto, y se cayó al sexto puesto. Nissan se quedó con 5.9% de participación, y en el primer bimestre de este año, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Nissan se ubicó en el puesto 8, con 2.7% de participación de mercado. Fíjate qué caída fortísima realmente la de Nissan. En el caso de la séptima marca, Mazda, cayó, se quedó con 3.2%, y en este primer trimestre no se equilibra en el 32%, baja un poquito a 3.1%. Para el caso de la marca octava, Volkswagen, se queda también con 2,7%, que es lo que en este caso Volkswagen sí se recupera para el primer bimestre. Se recupera debajo de la quinta marca. 1, 2, 3, 4, 5, claro. Debajo de Chevrolet está Volkswagen en el sexto lugar con 5 puntos porcentuales. Se recupera muy bien, y es posible que la recuperación haya venido por el lado del LAB, que es un vehículo que ha tenido muy buena aceptación. El Gol parece que por ahí se ha quedado algo estancado. No tengo las cifras, pero al parecer podría ser eso. En el caso de Mitsubishi, la novena marca, tenemos con 2.7%, y en el caso del primer bimestre de este año, 2.6, cayó un poquito. Renault, 2.7%. Acá tenemos que hacer una acotación muy interesante, Jorge. Renault en Perú cierra con 2.7%, y a nivel global cierra también con 2.7%. Las últimas cifras que nos envía la francesa Renault
nos dice que el componente de ventas globales a nivel de todo el mundo se quedó en 2.7%. ¿Es, digamos, una coincidencia o es lo que la marca solo quiere o es lo que busca realmente? Está dentro de ese rango porque no nos explicamos, ¿no? De repente es coincidencia nada más, ¿no? O simplemente dicen, bueno, a nivel del mundo vendan solo 2.7%. Y de repente la marca hace eso y ahí y se conforman con eso, ¿no? ¿No? Ahora le están metiendo bastante publicidad a la marca para levantarla, para hacerla crecer. Esperemos que el nuevo representante de la marca realmente la haga que se recupere esta, ¿no? Porque Renault es una excelente marca realmente. Y luego, bueno, las otras marcas, Jorge, las otras marcas que ocupan el puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, las otras marcas vendieron en el consolidado de casi más de 100 marcas que hay, porque acá hemos tocado el top 10, o sea, las 10 primeras. ¿Cuántas marcas hay? Más de 100 marcas. Más de 100 marcas. Exactamente. Fíjate que aproximadamente sumamos 100. Las 90 marcas hicieron una venta de 23.4%. Y en el caso del primer semestre, del primer bimestre, yo dije semestre en algunos momentos dije semestre en el programa anterior, pero me corrijo, es bimestre, amigos. En el primer bimestre, en este año las otras marcas, 26.4%, es decir, hay otras marcas que se han recuperado y hay otras que se han afectado. Entonces, se muestra realmente un panorama competitivo muy interesante. ¿Qué va a pasar? Carlos Oque lo va a seguir comentando. Vamos a seguir evaluando el mercado nacional. Vamos a seguir evaluando los modelos de otras categorías, motores 1.5, 1.6, motores 2000. Vamos a evaluar también el componente de lo que ocurre en los vehículos comerciales, por ejemplo, las pickups, donde Toyota es prácticamente el líder del mercado. Ahí se ha comido todo el mercado de los comerciales, en el caso de las camionetas pickup. Amigo, para comentarle que por ahí tenemos algunos vehículos que nos han ingresado, A ver, ¿cuáles? tenemos todavía el Nissan Versa fabricado en el 2017. El precio lo ha bajado el dueño hasta 11 mil dólares, 6.200 kilómetros. Comprado en el 2017, fabricado en el 2016, este vehículo viene con motor 1.6. El vehículo en 11 mil dólares se podría aceptar una transacción inmediata. Arrancó con 12.990. En la tienda este carro vale 14.300 dólares. O sea, comprándolo en 11 mil, quien haga la compra tiene 3.300 dólares menos. Y si quieren ubicarnos, tienen ustedes el 998-24-3923. La camioneta, la X-Drive de BMW, la motor 2.0, la X3, de 33 mil dólares, amigos, hemos negociado con el dueño para que se venda en 30 mil dólares. Es una camioneta que no tiene ni siquiera 19 mil kilómetros. Impecable, estado de conservación general, motor 2.0, súper económica con doble turbo. La camioneta está impecable. Ingresen, amigos, a la zona de carrosok.com. Ahí entren a Encuentra lo mejor y van a ver los vehículos que están buscando. Si no encuentran, porque ya tenemos que la mayoría se han vendido, pueden escribirnos a través de nuestra comunidad, a través de nuestro WhatsApp, el 998-243923, para conseguirle el vehículo de su preferencia y para hacerlos que se ahorren una muy buena cantidad de dinero, porque los vehículos que Carros OK ofrece son seminuevos, con certificación en concesionarios, la parte legal totalmente saneada, y si no está saneada, Carros OK le garantiza que ese vehículo no le va a generar ningún tipo de problema, porque lo que buscamos en Carros OK es que los usuarios, los compradores, se sientan tranquilos Cuenta con garantía. la compra del vehículo que la hacen a través nuestro. Si tienen camionetas pickups, amigos, Toyotas, escríbanos, por favor. Necesitamos algo de 150 camionetas para venderlas en forma inmediata. Tenemos realmente bastante peor. Toyota Yaris también. De provincias, la gente en realidad no quiere otro vehículo más que el Yaris. Le ofrecemos uno, le ofrecemos otro, le ofrecemos, por ejemplo, un Suzuki Ceas 2013, 2014, que está impecable también. La gente dice, no, Yaris. Entonces, amigos, si tienen por ahí Yaris, llámenos, escríbanos, ubíquenos a través de nuestro WhatsApp, el 998-243923, a través de
el Facebook de Carros OK, a través del YouTube de Carros OK, y por ahí los vamos a ayudar a conseguir el vehículo de su preferencia. Muy bien, Juan, como siempre, muchísimas gracias, buen fin de semana. Gracias, Jorge, gracias, amigo, por estar en Carros OK en vivo. Regresamos el siguiente viernes con algunas novedades del mercado automotriz nacional y el mercado automotriz internacional. Buen fin de semana, Jorge, buen fin de semana para todos. Hasta aquí Carros OK. Nos vamos, cuídense, a nombre de Carlos Candia Inga, quien estuvo en los controles y en la producción de nuestro programa. Ya, chao, chao, ya me está botando, ¿y aquí viene?